¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy día le traemos un análisis de un video muy entretenido y muy educativo respecto a los perros entrenados para la búsqueda de personas. ¿Ya? Y eso lo aprovechamos de linkear con... Nosotros estamos haciendo un curso en este minuto, estamos súper contentos y hay bastante gente interesada. Tenemos algunos cupos disponibles por el momento para duplas de personas con perro. Y vamos a fundamentar todo el rastro y también muchas técnicas de detección. Entonces va a estar súper entretenido. Y todas las personas que quieran tener información y quieran saber, nos pueden escribir al correo y visitar la página de Learn. Ya en nuestras redes sociales está todo publicado y lo pueden ver. Y va a estar súper bueno y vamos a compartir en profundidad contenido como el que vamos a ver ahora. Y para mí es súper entretenido. Yo, en el fondo, una forma como de estudiar que tengo es en el análisis de videos. Ver en el fondo videos porque es difícil de repente alguien que te enseñe un montón de cosas. Entonces, tener la capacidad de poder sacar información, hacer análisis de videos, ver un poco lo que está pasando y tomar notas también es de mucha ayuda. Así que es algo que hago, que también hacemos con Jenny, y hoy día se los vamos a compartir en forma un poco más pública. ¿Ya? Vamos a ver un video del maestro, del ídolo, de Jeff Tetler, que es un entrenador muy, muy conocido en el ámbito de búsqueda de personas. ¿Ya? Y antes de ir al video, les quiero mostrar un par de cosas que voy a asegurarme de que las puedan ver. Ahí. Ahora sí que pueden ver la pantalla, perfecto. Este es un libro de Jeff Tetler que lo voy a ocupar como para poder presentárselo. Y si en algún minuto tienen, les llama la atención, tienen la idea en el fondo de buscar información, está súper bueno, ¿ya? Porque es su primer libro. Y este libro a mí me gustó mucho porque es la historia de él con un perro que tuvo que se llamaba, se me olvidó un poco ahora. Pucha, se me olvidó, déjame mirarlo. Con Ronin, el primer perro que él entrenó de búsqueda de personas. Y el libro está súper interesante porque narra desde el día cero, cuando él, bueno, no lo dije, pero Jeff es un policía al día de hoy retirado, y cuando él estaba en la policía no pertenecía al grupo K9 en el fondo de entrenamiento de perros. Y él cuenta toda la historia de cómo se movió a través de la policía, se compró un perro, aprendió en el fondo cómo entrenarlo con ayuda de otras personas, investigando mucho ensayo y error también. Y en este libro relata los 11 años de Ronin, de cero hasta que fue perro operativo y tuvo muchos casos súper como famosos en su época. Y el final, bueno, no se lo voy a contar porque lo voy a arruinar. Pero el libro está muy bueno, está muy bueno. Y es toda la trayectoria de él en ¿cómo se llama?, la unidad de K9 hasta que se retiró. Así que el libro está súper interesante, yo lo tengo acá. Lo tengo lleno de rayado, lleno de marcas porque está súper bueno. Está súper, súper bueno. Así que como son como historias del caso de los que participó, es súper entretenido porque son casos en el cual él tuvo éxito, en el caso donde no tuvo éxito. Y explica ahí por qué no tuvo éxito, las diferentes en el fondo como cosas que fueron pasando. Así que este libro está súper bueno. Si quieren como introducirse en el entrenamiento de perros que buscan personas, está súper bueno. ¿Ya? Específicamente son perros en el fondo que buscan personas que estuvieran como en una escena del crimen y arrancaron, o personas que desaparecieron, ¿ya? Y sobre todo en entornos urbanos, ¿ya? Él trabaja mucho en entornos urbanos, que es un entorno súper difícil para entrenar un perro para este tipo de cosas, y ahora vamos a ver un poco por qué, ¿ya? Otro libro que les puedo recomendar, si les interesan los temas relacionados con la detección, y son fanáticos y quieren aprender más, este otro libro que está súper bueno, que todavía no lo he terminado, pero voy ahí lento, lento pero seguro.
Y también es un excelente libro. Está muy, muy, muy bueno. Y una de las cosas entretenidas de este libro es que trae bastantes, en el fondo, los capítulos códigos QR con los cuales tú puedes pinchar con el teléfono y abrir un video y ver un poco el ejemplo de lo que te están explicando ahí. Ya, porque en el fondo, los perros de trailing, que se llama, los entrenadores tienen una jerga que yo tampoco conocía y realmente no, que no es la misma que se ocupa en detección. Ya hay cosas que son lo mismo, pero le llaman de manera distinta y también la manera de entrenarse y la manera de interpretar el comportamiento del perro también no es exactamente igual, con lo cual, si te gusta la detección, también va a quedar un poco, y la práctica, vas a quedar un poco colgado con cosas que puede que no entiendas. ¿Ya? Con lo cual, el libro también es súper bueno, lo tengo acá al lado también, porque trae un glosario de términos y está súper bueno eso para poder estudiar y entender un poco lo que hay detrás de lo que te están explicando. Así que son dos libros que están súper buenos. Están súper buenos. Si alguien realmente es fanático, fanático como yo, puede consultarlos y e irlos revisando. Acá están todas las valoraciones, los comentarios. Y en el otro también. El otro me gustó más, como les comentaba, porque es una más, más es más biográfico. Está súper entretenido. Lo único que están en inglés nomás, ¿no? Hay que en inglés, con la práctica cada vez puedes leer mejor, pero de repente, claro, uno va más lento y a veces eso es como lo hace más difícil en el fondo de poder llevarlo a cabo, ¿ya? Así que, bueno, vamos al video, que es lo importante de hoy. Antes de ponerle play al video, les quería, mira, ahí me aseguro que lo están viendo. Les quería que no se enojen porque lo vamos a ir parando para ir un poco ocupándolo como material didáctico. Ya va a mostrarles un poco cómo yo iba en el fondo ahí estudiando. Hay una descripción en el video. Dice algo así como: este es un video corto, urbano, de una manera de acentuar cómo en el fondo se comporta y cómo en el fondo funciona el entrenamiento de un perro de trailing versus un perro de tracking, que tracking es rastro, y ver un poco la comparativa. Si se fijan arriba, el video dice tracking, que ahí lo vamos a ver más grande, tracking versus trailing, ¿ya? Para entender un poco la diferencia y las técnicas diferentes en el fondo de búsqueda que tienen que aprender los perros, ¿ya? ¿Qué más dice acá abajo? Dice: en el mundo real. Esto está súper bueno. En el mundo real, un rastro, una línea de rastro, por ejemplo, hecha por donde una persona caminó, no permanece demasiado tiempo sobre todo en superficies duras, le llama él. Superficie dura, podemos entenderlo como cemento, cerámica, otros tipos de superficies de esa naturaleza, ¿ya? Esas superficies tienden a guardar menos olor. Y el olor se mueve, sobre todo, y se comporta dependiendo de las, en el fondo, condiciones climáticas. Temperatura, viento, cantidad de tiempo que ha permanecido ahí. Entonces, lo interesante del entrenamiento de los perros en el fondo de training es que, a diferencia de los de rastro, que se les permite tener un montón de técnicas para buscar diferentes fuentes de dónde está el olor. Ya que en el fondo, si no lo entienden, no se preocupen porque lo vamos a ver ahora en el video. ¿Ya? Así que es un perrito que se llama Valiant. Uf. Y es un, ¿cómo se llama? Un rastro en una situación urbana, como les comento. Así que lo vamos a ir parando de vez en cuando y vamos un poco explicando un poco lo que está pasando. Ya, así que tengan paciencia. Video folks, and today we're featuring young Valiant working an urban track, and I kind of want to describe some of the things that are occurring here that really are a good description of the differences between tracking and trailing. So our trail layer actually went out on the grass here a little bit, then turned around and came back, and then actually started working along the curb line here. And you can watch how Valiant is working this odor, this scent picture. It's very strong on the more productive source, which is the vegetation and on the edges and the barriers. Now there is some on the ground as well, and came back
and then actually started working along the curb line here. And you can watch how Valiant is working this odor, this scent picture. It's very strong on the more productive source, which is the vegetation, and on the edges in the Ya, mira, la persona que habla es Jeff, y él es el que va caminando al lado, que se ve su sombra ahí, al lado izquierdo, y va con una entrenadora que va haciendo la que está haciendo en el fondo la ruta, que es una mujer, que no sabemos su nombre. Ya, lo que relata un poco ahí es en el fondo que el rastro, aparentemente, por lo que vemos, empezó en lo que le llaman zonas productivas. Ya, que vamos a hablar un poco al tiro de aquí. Las zonas productivas generalmente son lugares donde el olor permanece durante más tiempo y es menos, en el fondo, volátil. Ya, que generalmente se refieren a vegetación y cosas así. Entonces, si volvemos atrás y escuchamos un poco lo que nos dice él, dice que este video es una buena fuente, en el fondo, para ver cómo funciona un perro que está entrenado bajo las técnicas de trailing. Valiant working and urban track, and I kind of want to describe some of the things that are occurring here that really are a good description of the differences between tracking and trailing. So our trail layer actually went out on the grass here a little bit, then turned around and came back, and then actually started working along the curb line here, and you can watch how Valiant. Ahí, claro, ahí el olor en el fondo salió de las zonas productivas, bajó y dio una vuelta alrededor de la vegetación. ¿Ya? Valiant is working this odor, this scent picture. It's very strong on the more productive source, which is the vegetation, and on the edges and the barriers. Now, there is some on the ground. Ahí, claro, dice que en el fondo el olor es súper fuerte, lo que son las zonas productivas, súper como muy concentrado. Y que también al bajar, por lo que le entendí, quedó pegado como en las barreras del borde del estacionamiento. Y es donde, no sé si se fijan, el perro, que es un perro muy joven, está haciendo la ruta en el fondo con una técnica de rastro. As well, but it's not quite as strong. And this is what happens on sunny, warm days. That cement just not going to hold odor quite as well as the productive source next to it would be. So it's one of the different. Ya, es súper interesante lo que dice. Un poco lo que hablábamos recién, el olor en el cemento, en esos tipos de sustrato de superficie, no permanece tanto tiempo, sobre todo en los días soleados cuando la temperatura aumenta. Ya, y estas partículas en el fondo se vuelven, con el aumento de la temperatura, se vuelven mucho más volátiles. Differences in trailing and tracking is that a trailing dog is allowed to follow the odor wherever it might go. Now, with Mira, a eso es súper interesante respecto a las técnicas de seguimiento a un olor. Claro, dice, un perro entrenado para trailing, le es permitido buscar el olor donde se encuentre. Entonces, un perro no lo van a ver necesariamente con la nariz metida en el suelo, como es un perro de rastro deportivo. ¿Ya? Porque este perro tiene que ser sumamente funcional. Donde encuentre olor, tiene que, en el fondo, dirigirse hacia él, cualquiera que sea la fuente. Que ahora un poquito vamos a hablar de eso. human, we're dealing with several different types of odor. We have ground disturbance, we have contact odor. This is by the hands and the other body parts. And then we also have blown human odor, which is made up of gases and also skin cells. These things hit the ground and move with whatever environmental conditions might move them. So, Ya, ahí explican en el fondo los tipos de olores que los perros están entrenados para buscar. Que este es un perro que busca personas, y también los entrenan para que busquen objetos, por ejemplo, para algún caso, qué sé yo, si se cae algo, en el fondo, que busquen evidencia, ¿verdad? Esa es la palabra. ¿Ya? Dice, claro, estos perros están entrenados para buscar perturbaciones en la superficie. ¿Qué significa eso? Por donde una persona caminó y alteró, en el fondo, la superficie y dejó su rastro. Están entrenados para buscar olor por contacto. Si la persona, por ejemplo, tocó algo con cualquier parte de su cuerpo, abrió una puerta, no se puso las manos en el suelo, pasó cerca de, no sé, de arbusto, de algo, y lo tocó. El perro también está entrenado para buscar el olor también en altura. ¿Ya? Y otro tipo de olor, que esto es súper también interesante, es
La desgasificación dice que bota un cuerpo, ya aparte de las células, la piel, en el fondo. Ya todo ese rastro, en el fondo, esa desgasificación también cae al suelo y también se va moviendo según las condiciones ambientales. Y todo eso, el perro, todo ese, en el fondo, como conjunto de información está entrenado para buscarlo y donde lo va encontrando, va, lo que hace es reconstruir en forma retroactiva por donde en el fondo pasó una persona. A trailing dog is going to be following all the different odors going back and forth seamlessly from ground disturbance scent to blown human odor to contact odor. Whatever avails itself to the dog is what the dog will use. And this is a perfect example of that happening with Valiant. We're about to come up to an intersection here, and this is where we have wind blowing from the right to the left, and the track line is on the cement line. And what you're going to notice is Valiant hits this intersection and then goes very wide. This is because of the way the wind blows that human odor on the hard surface. Por ejemplo, eso está súper bueno. Como el perro va por el, va por el, por el, por las zonas productivas, ves que al haber un cambio de superficie, la angulación de la trayectoria se abre hacia la izquierda, porque resulta que en el fondo, al haber un cambio de superficie, y la persona seguramente no hizo ese trazado, pero el olor a haber, en el fondo, al haber caído en el suelo y en el fondo haberse dispersado, se movió respecto a la dirección del viento, que en este caso viene de derecha a izquierda, se movió y generó como una curva, ¿ya? Y lo que ves, lo que hace el perro finalmente es una representación no gráfica de dónde, por dónde caminó la persona, sino una representación de la cómo está comportándose el olor en ese minuto. Quizás esto debe ser una huella bastante fresca, más o menos. Pero cómo se está comportando la huella en ese minuto según las condiciones ambientales, que son esas: temperatura y cómo se llama el viento que viene de la derecha. It's very much like frost dust on a very, very cold road in the middle of a snowstorm. You can see how the snow has a tendency to drift along the highway. Well, the same thing happens with skin cells and the gases. Mira, es una analogía bien, bien interesante, claro. Dice que es más o menos lo mismo llevándolo como un terreno distinto, que es como cuando cae la nieve cae en el fondo y va de donde cayó y donde finalmente aterrizó, es en un lugar distinto como que porque en el fondo se va teniendo todas estas fricciones con las cosas que van pasando a nivel ambiental. Entonces, está bien, está buena esa analogía. Off-gassing from the human body. So, with the wind, Valiant followed that scent to the left, and then here our trail layer This is is also on pushing the too, right? Because grass, this thing's on. and you can see how that wind-blown odor is pulling I out know, into it's the pushing alleyway odor, and right? then onto the. Claro, dice en el fondo, acá sucede lo mismo. Hay un muro al lado izquierdo, si lo ves. Claro, la persona hizo en el fondo, la trayectoria la hizo por el pasto, pero el viento ha empujado en el fondo información olfativa desde el pasto hacia el callejón. Por lo cual el perro, si se fijan anteriormente, venía por el pasto, venía con una trayectoria con un súper certera y súper segura, y ahora la ha alterado un poco producto en el fondo de las condiciones ambientales. Pavement. The track line is actually on the grass to the right. But look how she's working this. The scent picture is all the way up against the edge of the building here. Estas cosas que hacen durante los entrenamientos, que es empezar a construir con un mapita y hacer los dibujos y o en otros casos ocupar GPS, está súper bueno porque te sirve mucho para entender cómo, para entender un poco después de los entrenamientos el comportamiento del perro, ya sobre todo y van haciéndose súper expertos en la interpretación y en cómo abordar cierto tipo en el fondo de búsqueda. Está súper bueno. La línea púrpura es la trayectoria que hizo la persona, ¿ya? Está súper clara. Hay una línea recta y una curva ahí en ¿cómo se llama? Cerca de donde hay como un centro comercial, lo que sé yo. No hay mayores como alteraciones. La línea amarilla es lo que está haciendo el perro, ¿ya? Que es lo que veníamos hablando. Va derecho por un lugar
y toma ciertas, en el fondo, como, ¿cómo se llama?, desviaciones del rastro original, producto de lo que hablábamos de las condiciones ambientales, ¿ya? Acá hay otra cosa súper interesante, que es un dibujo en rojo, que no es algo bien raro, no hay ninguna figura geométrica que yo conozca, por lo menos. Que eso se le llama, le llaman sandpool, que en el fondo es, si ven, hay un dibujo de la persona que es una figura blanca que está ahí, y lo que está en rojo significa que esa persona está obviamente emanando una cantidad de olor que todos los metros cercanos de donde está esa persona sentada, o de pie, o lo que sea que está haciendo, pero detenida, está en el fondo generando la mayor cantidad de concentración de olor en ese minuto, que es el olor que está buscando el perro, ¿ya? Y este scent pool rodea a la persona. En este caso está tirado hacia la izquierda por la dirección del viento. Si se fijan, a la derecha hay una flecha que señala cuál es la dirección del viento en ese momento en particular. Ya, entonces, toda esta concentración de mayor cantidad de emanación de olor está encerrado en ese, en el fondo, en ese, como, en lo rojo que está dentro de eso. She's obviously an odor, really, really working it quite well. Now she gets right on top of the track line that goes across the sidewalk, and we get into what we call the proximity alert. And with that proximity alert is a very large scent pool. The scent pool is getting bigger and bigger the longer somebody is in one place. Claro, lo que relata es, en el fondo, que va, ahora lo que va a suceder es que va a haber una alerta de proximidad de parte del perro, producto, en el fondo, de que entró a la zona donde hay mayor cantidad de olor. Hay una concentración de olor muy grande en ese minuto, que obviamente una persona no es capaz de darse cuenta, pero un perro sí. Ya, la alerta de proximidad se refiere a los cambios de conducta que tiene el perro, que son diversos a la hora de entrar, en el fondo, como a cortar la distancia entre lo que se llama. Hay cosas que son difíciles de traducir al español. Son track line, o sea, el rastro, versus esa distancia. Cuando la distancia es más corta entre el rastro y una emanación de olor muy grande, el perro empieza a cambiar de conducta y van a aparecer cosas súper interesantes, como, por ejemplo, que va a empezar a acelerar. Van a ver también los movimientos, de repente, como medios como en S, cosa de que me imagino que está buscando la mayor cantidad de dolor para empezar como a definir dónde está la fuente que lo está emitiendo. Y una cosa que es súper como interesante, que los perros tienden ahí a empezar a buscar, a empezar a ocupar más sentidos para buscar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, levantar la cabeza y empezar a ocupar también la vista. And in this situation, the wind is slightly from the left to the right, going across the parking lot, and you can see how the dog works the edge of the scent pool until she hits the scent cone. The scent cone is coming right here. Bueno, mira, por ejemplo, ahí dice que el perro empezó a dirigirse a donde va la persona y desvió su trayectoria de producto, en el fondo, siguiendo la línea del scent pool, de esta piscina como de olor, ¿ya? Y como en esa posición en la que está el perro ahora, el viento viene de izquierda a derecha, siguió rodeando el muro como de esta piscina de olor, y al girar el cono de olor, le llega en forma directa, producto en el fondo de la dirección del viento, ¿ya? El cono de olor se refiere a que el olor, un cono, si lo vemos así, ¿ya? Esta parte, o sea, la parte de acá, no sé cómo hacerlo, es la parte donde hay mayor concentración de olor, y el olor se va abriendo como en forma de cono, ¿ya? Cuando el perro tiene ese cambio de conducta, que es súper notorio, es porque le llega el cono de olor, prácticamente lo golpea en la cara, e inmediatamente cambia de trayectoria y sabe dónde tiene que ir. Ya lo vamos a poner de nuevo y no voy a hablar.
left to the right, going across the parking lot, and you can see how the dog works the edge of the scent pool until she hits the scent cone. The scent cone is coming right here. Okay? So the predominant wind is creating the pool that's filling the parking lot. The dog works the edge of the pool until they get the scent cone, and that's how they get in. This is kind of the big difference between tracking and trailing. With trailing, the dog is allowed to follow any type of odor that presents itself, and is not having to stay right on top of that track line. Because in the natural world, in a particular in an urban environment, that track line simply disappears quite a bit, especially on hard surfaces. Muy, muy bueno, muy bueno. Los perros son increíbles. Ahí tienen la vista completa de la trayectoria, que fue súper cortita, pero son entrenamientos de ese tipo con los cuales se van sometiendo a otros niveles de dificultad para ir entrenando a este tipo de perros. Ahí ven de nuevo cómo el perro, sentir la mayor concentración de olor, levantó la cabeza y fue con todos los sentidos buscando hasta que llegó a la persona que está buscando. Ya que si se pican, está con una radio. Seguramente se van colocando también de acuerdo. La persona primero desaparece y después llega el equipo con el perro a buscarlo. Y extraordinario. Yo veo estos videos y me entretengo mucho. No, salvo los libros y este tipo como información, no sé dónde uno puede aprender este tipo como de cosas. Acá está súper súper interesante. Súper bueno. Lo otro que también está muy bueno es que Jeff, como tiene mucha, mucha, mucha experiencia, y él es formador de otras unidades de la policía en Europa, en Estados Unidos, es súper conocido en ese nicho de gente. Él también se da cuenta cuando el perro ha perdido el rastro y está buscando otra cosa, y que es algo no menor. O sea, realmente durante el libro ese Red Dog Rising, relata cuando él no entendía mucho y de repente, claro, el perro, para él, para sus ojos, le parecía que el perro estaba buscando el rastro de la persona, y el perro había cambiado de rastro a otro y lo llevaba a otro lugar. Que eso era un poco terrible en ese minuto, porque no entiendes lo que está pasando, no sabes cómo en el fondo arreglarlo y tienes que empezar a ser súper hábil en de partida en fundamentar bien este tipo de entrenamiento y en interpretar todas las variables ambientales y también cómo el perro interactúa con ella para entender si efectivamente está metido en un, ¿cómo se llama? En el rastro inicial de la pista o si lo ha perdido. Ya, esa habilidad es crucial para este tipo, en el fondo, de entrenamiento. Así que está súper bueno, está súper bueno. Este procedimiento, como a nivel de fundamentos del aprendizaje, se llama igualación a la muestra. Ya, y puede ser que vamos a hacer un video con respecto a los procedimientos de discriminación de segundo orden en la variación de igualación a la muestra, que está algo súper bueno. Así que ojalá les haya gustado y les haya servido para entender un poco este tipo de entrenamiento, y vamos a hacer otros videos también con algunos fundamentos de cómo se entrena un perro para este tipo de especialidad. Y en el curso vamos a también ver hartas cosas súper entretenidas, así que también los dejo invitados para que, si realmente les interesa esto que es apasionante y en otros países se practica en forma recreativa, es increíble, es muy lindo, a mí me encanta verlo. Así que eso, les dejo un saludo y que tengan buena tarde.